¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio Moa. Yo soy Julio Luis García y hoy, como en cada ocasión y en cada oportunidad, saben que es un gusto y es un placer poder coincidir con todas y todos ustedes, vernos, escucharnos. Ya saben que Consultorio Moa está en la plataforma que mejor les acomode. Ahora también estamos en video a través de Spotify en este videocast, a través de. Spotify, estamos en video en YouTube, también estamos en TikTok y en Instagram, y en el formato audio estamos en Amazon Music y en Apple Podcast. Oigan, sabemos que de los temas que más nos agobian, nos preocupan y nos interesa escuchar y nos interesa aprender. Tiene que ver con nuestras relaciones amorosas, tiene que ver con nuestras relaciones de pareja. Y díganme, ¿quién de ustedes no ha pasado por episodios donde están saliendo con una fulana, con un fulano? Y de repente todo va padre, de repente todo va bien, ustedes ya se ven visualizando un futuro juntos y de repente le escribes y no te contesta. O de repente este tú llegas súper emocionada, súper emocionado al próximo encuentro, a la próxima cita, a la próxima conversación y él o ella está totalmente serio, totalmente ausente, como desencajado, como descolocado, descolocada de la situación, de la conversación. Y uno dice, ¿y ahora qué chingados? ¿Y vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Esto va a cuajar? ¿No va a cuajar? ¿Se va a armar? ¿No se va a armar? Sin duda, vivir episodios y escenarios de incertidumbre amorosa son de las cosas que nos pueden poner pues, de peor estado anímico, de peor estado de humor, nos puede descomponer por completo. Y evidentemente valía la pena dedicar un espacio y un momento para hablar de esto, para conversar de esto. Y con el pretexto, que no se necesita, pues, pero con el pretexto de que hay un nuevo libro que se llama Navegando la Incertidumbre Amorosa. Define la relación que deseas y encuentra la ruta para tu felicidad. Pues vamos a hablar con nuestra querida Tere Díaz. Gracias. Que ahorita me estoy sorprendiendo muchísimo porque aquí dice. Tere Díaz y Mónica León. Mónica Lo escribiste León, en coautoría. ¿Ubicas a Mónica? Sí, claro. ¿Con Mónica? Claro, claro, claro. Con Mónica, porque hicimos un. Hola, Julio, qué emoción. Qué hicimos verte, un estudio de campo, una investigación tal cual en Ciudad de México sobre relaciones amorosas y familiares. Y a raíz de eso eh, surgió la idea de, del. A ver, pero ve qué importante. Dices, hicimos un estudio de campo. Ciudad de México. Ciudad de México. O sea, normalmente cuando hablamos, en general cuando hablamos de estudios científicos o de salud, pues generalmente nos vamos a referencias de la Universidad de California, la Universidad de Londres, la Universidad de no sé dónde. Como que analizamos el comportamiento humano, pues más a nivel global. Y pocas veces hay pocos estudios a nivel local. A Qué nivel importante. local, Ciudad de México, con empresa contratada para hacer estas encuestas. No, o sea, hicimos un trabajo serio. Para lo que ya veníamos viendo, comentando, consultando a raíz de nuestro trabajo conjunto ya hace años en, 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 en aquel otro espacio de singular. Eh, y, y, y lo que arrojó hace, bueno, a mí mucho clic con mi trabajo terapéutico, con los cursos que doy, pero bueno, ya da información muy, muy, muy precisa. El libro termina con numeralia, ¿no? Con, con datos estadísticos. Eh, sobre qué está pasando en el amor, que lo sabemos y no lo sabemos, pero muchas veces, y esto creo que es central, Julio, creemos que es un problema nuestro. Es que yo no supe elegir, es que se me olvidó decirle, es que el otro es un tal. O sea, sí hay una parte que tiene que ver con nosotros, con nuestras historias tempranas, con los modelos que hemos visto, con nuestros propios deseos, necesidades, temores, pero también tenemos que, que, que observar y a la gente no le gusta, no le interesa o no le da el peso al contexto. Y el contexto de lo que está pasando mundialmente en temas de amores y desamores, porque la gente te dice es que estamos peor, es que a nadie se compromete, es que no puedes, ya no puedes ni planear. Hay un comportamiento amoroso que ha cambiado. Es como si dijeras, ya nadie usa el teléfono, nadie me contesta el teléfono. En si mi ya casa. nadie llama a mi casa, ¿no? Pues, pues no, pero hay que entender por qué ya nadie te... Si como tú si sigues ya, sentada... Ya nadie pero, me manda fax. Sí, ¿no? oye, ya no recibo ninguna carta, nadie me manda un, un, un telegrama. Pues, pues no, porque hay otras maneras que puedes usar bien, regular o mal, a través de las cuales está yendo y viniendo el amor. Creo que, o sea, dices algo que me, me hace mucho sentido, que es el tema del contexto. El contexto importa. No importa si vivimos en un momento de tanta prisa, si vivimos en un momento donde estamos priorizando las satisfacciones inmediatas y entonces de pronto estamos renuentes a el trabajo, el ejercicio, el esfuerzo que implica entrar en algo, en lo que sea. Sé que en este momento estamos hablando de, de relaciones de pareja, pero... En general, el ser humano y, y, y como personas, pues la incertidumbre es algo que nos descompone muy fácilmente. O sea, y lo hablábamos en su momento, no sé si contigo o con, con algunos de tus colegas, cuando pandemia COVID, ¿no? O sea, que nos vino a poner la lección clara y en la cara de que el control era una mera fantasía que teníamos. Fíjate que esto que dices es central, y te voy a decir un ejemplo concreto de una reciente consulta terapéutica. Hubo un roce fuerte entre una pareja que se quería que les funcionaba un modelo amoroso particular. Interesante porque aquí habla de un despliegue de distintos modelos amorosos, porque el modelo único que antes existía, que era matrimonio donde había sexo, hijos, amor este, y, y matrimonio, que era el matrimonio, hoy... Se ha desmembrado literalmente, entonces puedes tener eh, amor sin matrimonio, matrimonio sin hijos. Hijos sin amor, amor sin hijos, incluso hijos sin sexo. ¿Me explicó? Sexo sin amor, sexo en matrimonio, en fin. Y en esta consulta que te decía, que hubo un roce después de haber como consolidado un tipo de relación muy armada con un nuevo modelo amoroso, algo pasó y esta persona dudaba de que sí, que no. Es que yo ya le voy a decir, es que ya querías, ya prefería terminar ya, pero saber. Que tolerar literales, ¿eh? dos o tres semanas de duda, de incertidumbre, es que no sé si ya no quiere, no sé si esto tiene remedio, ¿podrá verme de una manera diferente? ¿Será que.? No, prefería, le digo, ¿estás haciendo todo para que sí te manden a la chingada, eh? O sea, espérate tantito, fíjate, lo que dijiste es central, no toleramos la incertidumbre. Entonces, hay el que por sus propias estrategias defensivas se quita, se marca y ya. ¿Se acabó? ¿Se acabó? O quien está chinga y joda. Oye, ¿pero qué? ¿Pero cuándo hablamos? Pero te dije que me esperes tantito, que mi mamá va a salir de la operación, que tengo un hijo, que no sé qué, o, o, o que necesito acabar este trabajo. No, pero es que ya pasaron. Igual la friegas. Y todo por no tolerar la incertidumbre. Y fíjate. El mundo en el que vivimos, y ahorita lo platicábamos antes de iniciar esto, que estamos charlando aquí, porque ya, ya nos hubieran filmado, ya estábamos hablando, ya estábamos de lleno, en el mundo de, de ahora, y luego entraré al libro, y, y, pero aplica, uno tiene que aprender a lidiar con el dolor, y yo creo que eso ha sido siempre, el dolor, ¿no? la, la, la pérdida, el sufrimiento, desde que se te muere una mascota hasta que se te pierda, el otro día llegó mi cuñado a comer a mi casa, perdió en un Uber. Su tarjeta, sus tarjetas, oh. cosas, o sea, son cosas tontas hasta un ser querido, hasta un trabajo, hasta lo que se están viviendo en las... La hasta que, la que te múltiples, fractures un brazo. Todo, ¿no? o sea... todo, entonces, el dolor. Dos, por la velocidad de los cambios que no va a parar la incertidumbre. Porque antes ya estabas casada, no lo querías y lo querías, y vete a un siglo para atrás, ¿eh? Ya, ya, la, ya la niña ya salió, ya la, ya la acomodamos aquí, porque aparte había que casarlas, no se quiere, no se gustan, el sexo es malo, no les importa, pero va a tener hijos, ya, ya es parte. Entonces, dolor, incertidumbre y trabajo constante. O sea, hay una necesidad de. No lo, no lo veamos como qué horror, todo es cansado. Es que más bien lo dijiste, vivimos en un siglo en que el tema de la voluntad y el esfuerzo está poco valorado. Es que yo entiendo, yo sé, yo soy, sí, pero tienes que decidir y accionar y hay mucha gente cuando me preguntan cómo le hago para no procrastinar no pues es que es una acción el otro día me comentaba una persona que fue con una psiquiatra porque estaba en una situación medio de depresión le decía es que no sé si es depresión no es hueva es que sea lo que sea tú te tienes que parar no, y, sentar y bañar. Y dime ¿Con depresión veces, o con hueva? ¿Cuántas veces no la depresión se disfraza de hueva? Sí, o va de la mano, pero no importa, hay que accionar. Entonces, volviendo a lo que dices, la incertidumbre es un tema y ese es el tema, el nombre, el título del libro. ¿Cómo navegas esta incertidumbre sin renunciar a la maor, sin precipitarlo y sin aventarlo? Porque, como ya quiero saber, es que me vas a decir que no. Ya veo venir que me vas a decir que no. Caramba, dale chance, ¿no? A que te diga. O sea, ¿tú quieres sufrir de antemano antes de que te digan? A ver, pienso, pienso varias cosas. Una, sí creo, y, y lo hemos platicado muchas veces contigo, con Mario, con, con Aura, con, con, con varios de ustedes, que las relaciones de pareja están viviendo o están pasando por una transformación y un redescubrimiento. También, para bien y para mal, estamos expuestos a mucha más información. Y cuando digo para mal, lo platicaba con Mario hace poco. Eh, de repente ya todo mundo, cualquiera que veía o escuchaba medio video, medio podcast o leía medio libro, a veces libros basura, de temas de cercanos a psicología y para lo que nos, los que nos están escuchando en podcast lo estoy entrecomillando con los dedos, eh, de libros o algún contenido de psicología. Y entonces ya usamos la palabra toxicidad o tóxico, pues para nombrar la necesidad de cualquier otra persona que no nos guste. ¿No? Ah, o sea, sí. de, ah, sí, la... Como no, me contexta inmediata, contexta, ¿eh? como no me contesta inmediatamente, es tóxico. Es tóxico. No, bueno, pues, o realmente. como no, llevo tres días de no contestarle ya me dijo que qué onda, ¿por qué no le contesto? Qué tóxico, qué tóxica. Estamos muy expuestos a información que estamos entendiendo muy mal y estamos aventando conceptos por delante para defender nuestras necesidades, para no hablar de lo que verdaderamente nos hace falta, nos lastima, y, 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 y requerimos de una relación. Y, entonces, y para no ser autocrítica Julio o sea yo qué porque pongo, de, pongo proyecto desplazo al otro todo lo que está mal y yo qué está en el otro claro claro y entonces creo que nos estamos despegando de nuestras propias y verdaderas necesidades por tratar de culpar al contexto a los otros y a los demás y estamos trabajando poco en nosotros y al mismo tiempo estamos recibiendo estos rollos de merecimiento Tú mereces a una persona que te quiera con, todas tus, este, con todos tus recovecos y con todas tus deficiencias emocionales. Y entonces lo usamos como pretexto para no trabajar en esas deficiencias emocionales. Y entonces, cuando llegamos a este lugar de ya tratar de encontrar a alguien, coincidir con alguien con quien creemos que puede haber un futuro amoroso, pues si la incertidumbre nos prende cualquiera de las mechas y, cual y detona cualquiera de nuestros infiernos y cualquiera de nuestros miedos. ¿Por dónde le entramos? Acabas de decir dos cosas muy importantes y una es central. El, la idea de bienestar, felicidad y merecimiento. O sea, hay una idea, yo veo películas épicas, moría la gente, se quedaban sin dientes, este, venían hambrunas. O sea, no, qué bueno que tenemos muchas formas de atenuar. Situaciones de enfermedad, de, de ahora lo que estamos viviendo en Acapulco, etcétera, etcétera. Pero había más resedumbre al dolor, había más naturalización de que voy a sufrir. O sea, algo me va a pasar en la vida que yo voy a sufrir porque se, va, porque se me va a perder la cartera, porque voy a perder un cerquería, porque algún día me enfermaré, por las mil razones. A no, eso ya es como, ¿por qué yo? No, todo, todo ser vivo tiene sus momentos de sufrimiento. Y vas a sufrir. No, no, es que te los busques ya gratis. Entonces hay una distorsión del de merecimiento, el bienestar, la conquista de la felicidad. Yo creo que la vida puede ser muy buena y no está uno permanentemente motivado y feliz ni en el amor. Entonces ahí empezamos con un concepto, porque la gente, ya hoy me aburrí con ella o con él, pues que no sé si está funcionando. No, pues hay días aburridos, hay días en que no tienes mucho que decirte, hay días que te cansa. Bueno, o que te es cae eso. mal. O que no. te cae mal, literal. Y lo otro, la incertidumbre. O sea, hoy fíjate algo bien importante que hablo de la transformación y no voy a echar una cátedra histórica, pero antes, y no tan antes, y lo vemos en películas, iban y hablaban con los papás. Antes de conocer a la persona, puedo salir, esto es algo serio. Y ya salían, ya que estaban comprometidos, ya se empezaban a conocer, se, se empezaban a platicar, se daban un besito y tan tan y se casaban. Entonces ya, ya te cansas, como decía la canción, ya se casó, ya se amoló. <laughs> Hoy te conoces, te coges, viajas, se van a vivir la casa de uno, no falta el que se embaraza y no saben, no hay. El compromiso viene después, dependiendo de lo que nos salga. Antes te comprometías y luego procedías a todo lo demás. Sexo, hijos, amigos, familia, bla, ta, ta. ahora te conoces, tienes sexo, platicas, te gustas, viajas, se lo presentas a tu familia, no se lo presentas a tu familia y luego te comprometes. Y entender que así es, a la gente quiere, quiere que ya le digan, pero vas en serio, oye, pues déjame conocer, déjame ver. Y yo creo que exagerar nunca vas a conocer del todo al otro, nunca vas a tener la certeza total, tiene que haber un salto. Menos racional, un poquito de probemos, hagamos la prueba, porque hay suficientes variables para que la apuesta valga la pena. Certeza total nunca hay. Pero querer antes, dado cómo se dan las ahora las relaciones amorosas, a ver, yo me voy de viaje contigo, pero asegúrame que, que esto va en serio. No, pues si me quiero ir de viaje contigo para ver si lo hacemos en un viaje. Sí, me explicó. El compromiso viene después y eso a la gente le genera mucha incertidumbre. Es que te, te, te estoy. Te creo, hace te, sentido. Julio? Totalmente. O sea, es que me, te, te escucho y de verdad pienso, claro, queremos la velocidad que tenemos hoy. O sea, queremos conocernos en chinga, que me respondan en chinga, que fluyamos en chinga, que nos entendamos. Que me conozcan tus papás. Porque ¿por no me que, conocen que, tus que papás. Todo, y me encanta esta palabra, pero siento que no le entendemos nada que fluya que fluya y que, orgánicamente y, y fluya otra, y que fluya orgánicamente. consideramos que no tenemos que tener conversaciones incómodas porque si nuestra ya no está fluyendo no tenemos que hablar de sexo no tenemos que hablar de dinero no tenemos que hablar de creencias políticas o religiosas o espirituales o sea no tenemos que hablar de nada que nos incomode porque si no que hueva queremos que todo fluya pero al mismo y eso es muy del siglo XXI, y eso es muy de una era digital y de redes sociales y demás pero, Generaciones millennials, centennials, si y yo ya no sé cómo se llaman. O sea, un poco más la gente, más, más esta juventud. Y ya a los que arrancamos segundas vueltas a mi edad, que yo soy de los 60, soy del 61, fíjate cómo es la fuerza y la inercia de la realidad, como se da, que te empieza a pasar lo mismo, aunque tú ya vengas de haber vivido un matrimonio así, como el que te conté. Este... Pero al mismo tiempo queremos por una de esta velocidad y esta agilidad en la relación, pero queremos las certezas y los compromisos del siglo pasado, ¿no? O sea, queremos, cuando ya eres el que. Si ya te gustó, si tú ya estás más clavado, clavada que la otra persona, pues ya quisieras que la otra se comprometa tal la cual sea. se comprometían en el siglo XIX, no en el siglo XX, ¿no? Sí, porque no quiere conocer a mis papás. Y fíjate que ante eso hay. Hay un solo. Hay muchos antídotos, pero hay algo importante que tenemos que saber. Tenemos que estar preparados. A ver, lo que dices es: el amor sí si se, si se, si se va cocinando a fuego lento, el verdadero amor. Entonces, yo podré contestar un WhatsApp rápido, podré cambiarme de casa rápido, poder, pero el proceso, no hemos cambiado tanto como seres humanos, de intimidad, de acoplamiento es más lento. Uno. Dos, sí hay más riesgos de terminar. Sí los hay. Sí. Y, a ver, no hagas tonterías, no te metas con alguien que te vaya de veras y ahí sí entramos al tema de los narcisos, los sociópatas, los ta, ta, ta. Pero, hay que estar preparados para el rompimiento sin anticiparlo y, su y sufrirlo anticipadamente. Porque la gente, ante el temor de una realidad, que podremos tener dos tres o cuatro relaciones importantes en la vida, si vamos a vivir noventa y tantos años con, pro, con cierta probabilidad. No, que hay mucha gente que dice, qué horror. No, pues es como, pues, ¿qué horror qué? Pues entonces, pues ve, ve preparando tu, tu, tu despido eh, con una muerte asistida, porque <laughs> es probable que los vivas. Hay tiempo para más amores. ¿Por qué vivir con tal trauma el que un amor se acabe si todo amor va a terminar, por rompimiento o por muerte? Y la gente como anticipa el fracaso y cree y quiere, porque sí, cuando tú empiezas con alguien que amas, quieres que dure, quieres que dure toda la vida. Quieres que sea bonito, quieres, ¿Quieres que no se lastime. Quieres que, pero de ahí a sufrir anticipadamente, a hacer cosas para que no dure, porque puede terminar, tenemos que estar preparados para ciertas terminaciones y hacerlas bien, con dolor. Pero bien, oye, ¿no era más doloroso vivir toda la vida con alguien que no y la ya no que no quieres, pues también era doloroso, había certezas, pero era doloroso. Entonces, ¿a qué tanto miedo a la terminación? ¿Por qué darle el nombre de fracaso? Oye, entonces no hubo amor, no, fue un gran amor, pero acabó. Acabó porque, por las razones que quieras, porque dio lo que tenía que dar, porque cumplió la etapa evolutiva, hay parejas que se juntan para tener hijos, para, para criar, para hacer una cosa muy doméstica, y ese proyecto se agotó, y mira, no lo banalizo. O sea, uno no puede terminar una relación por cualquier cosa, ¿verdad? No, es que ya no, ya no fluye, ¿no? ¿Qué es eso? O, ¡Ah! ajá, o, pero sostenerla a pesar de todo porque tiene que durar, porque si no, no es amor, porque el amor todo lo puede y lo resuelve. Tampoco en un mundo en el que cambias de trabajo, cambias de casa, cambias de profesión, cambias de país, o sea, cambias de amistades a lo largo del tiempo o las amistades se acercan y se van. Perdón, ya no te digo cambias de look, cambia de... Y no puede el mundo llevarte por tantos cambios a saber que una relación amorosa termina. Tere, sientes, piensas que las relaciones largas, y me refiero a largas de, ¿qué? ¿Será más de 10 años? Sí, ¿O no Cada menos vez de 8, ¿no? Cada vez no menos, menos de... unos frecuentes. Yo creo que si agarramos esa onda, la onda del libro, si entendemos, es como, no sirve mi computadora. No, no la sabes usar. Sí sirve, pero no la sabes usar. Digo, no te puede durar una computadora porque hasta se hace obsoleta 40 años y menos hablando de tecnología, pero no la sabes usar. Si no entendemos y sabemos habitar el territorio del amor que tanto necesitamos, Hago este paréntesis. ¿Por qué? Porque antes la comunidad nos daba una identidad. Tú eras de la familia tal, del pueblo tal, hijo del tal, de tal religión. De... Ahora vivimos en este mundo global bastante individualista, la pareja da gran porcentaje de la identidad. Entonces, si no sabemos habitar el amor hoy, no va a durar. Yo creo que cuando uno lo entiende y lo aprende y sabe evitarlo, no tendría. Y lo sabes elegir dándole su tiempo de cocción, ¿verdad? Porque si yo meto una cosa, un panque al horno y la quiero sacar a los tres minutos, eso va a ser un batido, no va a ser un panque. Si entiendo eso, no tendrían por qué no durar. Si elijo bien, le doy su tiempo, entiendo de qué va, y asumo que no todo es felicidad permanente y satisfacción constante, no tendrían por qué no durar. Te diría algo, tendrían que durar más. ¿Y por qué? Porque hay parejas, las parejas que duras se actualizan. Tú y yo nos casamos o nos juntamos, lo que sé, para hacer una familia. Ya no hay familia. ¿Qué toca? No, pues yo quiero desarrollar esta profesión y tú quieres esquiar y antes no esquiábamos porque o tú quieres dedicarte a la lectura, y ya no quieres salir. No sé, actualicemos nuestra relación. Yo he trabajado con parejas que actualizan hasta sus acuerdos sexuales, hasta sus acuerdos de monogamia. A amores, a amores abiertos, con sus normas, días, ¿no? O de amores muy abiertos a decir, ya se acabó esto de la poliamoría, yo ya, ya me cansé, ya no quiero, ya no lo necesito. Actualizar incluso los acuerdos sexuales, económicos, de tiempos juntos, de relaciones con las... Es que íbamos todos los domingos con mis papás, ya lo sabías. Sí, pero pues si quieres ve tú, yo iré una vez al mes. O sea... Si uno tiene esa flexibilidad para entender la velocidad de los cambios que nos ocurren internamente y podemos negociarlos, yo apostaría a que no tengas que terminar para tener lo que tienes que tampoco vas a tener, sino que puedas actualizar y vivir otra buena etapa relacional y que no acabe como ahorita, que luego no solo no acaban, ni siquiera empiezan. Me gusta mucho el título del libro de Navegando la Incertidumbre Amorosa, porque no dices evitando, este, cómo evitar la incertidumbre amorosa, cómo no caer en... No, 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 va a pasar. Vas va a, a haber, vivir, va haber incertidumbre que tú, en el amor, en la vida, en el trabajo, en el dinero, en todo. Va a haber incertidumbre. Y estoy pensando en dos escenarios, en relaciones que estén empezando. Y relaciones que ya lleven un rato también. Claro. Porque también de repente, si uno de los dos cambia de trabajo, si uno de los dos conoce a otra persona que le movió el tapete, o sea, la incertidumbre va a estar tocando la puerta. ¿Cómo la abrazamos? ¿Cómo, ¿Cómo la navegamos? Mira, yo creo que es como el estrés: cero estrés no te mueves, ¿no? Mucho estrés te desgasta, mucho estrés te consume. Yo creo que la incertidumbre está. O sea, si tú literal, no sé si vas a llegar, no me has dicho si, si 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 andas o no o vamos a hacer una relación abierta o cerrada para que yo diga quiero o no quiero. Eh, me, ahora sí que me dices que sí, pero no me dices cuándo. O sea, vivir porque el amor se construye dentro de cierta rutina y domesticidad. O sea, sí requiere un poquito, un poquito de saber. Al menos ahorita estamos en esto, ¿no? Yo recuerdo. Una relación en que decíamos, ahorita estamos, una relación abierta, que decíamos, ahorita estos meses que estamos atravesando estas cosas, cerrado, no se vale, ¿no? Al menos saber por periodos de tiempo lógicos en dónde estás parado. Entonces, ese juego, ese equilibrio entre no hay cosas certezas, pero no estoy caminando en un hilo todos los días, es insostenible. Y encontrar ese punto que se refiere... A acuerdos temporales, donde la persona tiene la capacidad, y eso es la fidelidad, de asumirlos, sabe que ahorita estamos en esto. Yo en estos seis meses siempre te he dicho que soy poliamoroso, pero en este año no se vale. No, porque tú estás en esto, porque por las razones que quieras, tu mamá está muy enferma o te tienes que graduar y qué que cabeza tienes de andar buscando novios, ¿no? Esos acuerdos temporales... Encontrar ese equilibrio con esos acuerdos temporales genera estabilidad. Entonces, sabes que tendrás que reacordar y volver a negociar, pero que sabes que ahorita las cosas son así. Uh -huh, uh -huh. Y creo que eso nos ayuda a saber que hay estabilidad en el permanente cambio. Y es una frase muy trillada, pero lograr el punto en donde yo, mi pareja o mi relación. Ahí sí se sostiene. Hay quien aguanta mucho más aquí. Hay quien necesita más cerrado. Pero eso ya tiene que ver con un conocimiento personal. ¿no? Entonces, a ver, como para concluir, y un poco para dejar la tarea de que la gente que quiera pues tener que más libro, herramientas pues, que compre el libro, que lo busque, navegando la incertidumbre amorosa, define la relación que deseas encuentra la ruta para tu felicidad de Tere Díaz y Mónica León de Editorial Grijalvo. Eh, cómo nos preparamos, cómo lo abordamos, cómo le entramos, cómo podemos estar mejor entrenados, capacitados para navegar estos episodios y estos momentos de incertidumbre en nuestra relación. Uno, entender que va a terminar. Algún día. Algún día por alguna Esta razón. Esta que está, como está, ¿por qué no se muera cuando tengan 90 años o lo que sea sí. que sea? Va a terminar. Y lo tengo que disfrutar así porque es como si yo estoy en... no, a mí me pasa con libros que leo, que amo, que no quiero que se acaben porque luego a ver cuál me engancha igual. No, pues el libro se va a acabar y tendré que buscar otro libro que me guste, unos más que otros. Pero por eso no lo voy a disfrutar mientras lo leo. Por favor, si ¿sí me explico. Claro, eso claro. es una cosa, sí. Ahora, eh, entender y saber y asumir que, la primero, la construcción de acuerdos es básica. ¿no? O sea, sin suponer nada, sin dar por entendido nada, sin decir era obvio nada. Pero además de que es básica, Tere, se tienen que revisar. No se están tiene, escritos en piedra. Y te agrego piedra. algo. Los buenos acuerdos, los buenos acuerdos, dejan a ambas partes un poco insatisfechas. Porque un buen acuerdo, pues tú cedes y yo también. Sí, porque en los malos acuerdos, ¿no? yo hago esto, yo elijo las vacaciones, yo hago yo esto, y tú vienes de comparsa. Que era un poco lo que ocurría en las eh, relaciones anteriores en que la mujer, ¿no? en, esta, en estos roles genéricos, tan complementarios y separados, pues se adaptaba a los horarios del señor, eh, el, si los, se tenía que ir a vivir a Tumbuctu, ahí iba ella con toda la familia. Creo que el tema de la igualdad y de la mujer posicionándose implica que haya mucho más diálogo y que haya negociaciones, no adaptaciones de uno al otro. Entonces, Pero los buenos acuerdos dejan a, a las dos partes un poco insatisfechos? Hay un, hay un ceder, algo para ganar. Y Algo. se van a revisar. Esporádicamente. O sea, no entremos a las relaciones creyendo que lo que acordamos cuando teníamos 25 años que empezamos o 50 años que empezamos van a seguir igual 5 o 10 años después. Es que eso lo dicen mucho en terapia. Es que a ti te gustaba esto, siempre sí, ya no me gusta. O sea, ya no. Y tan válido que me gustaba como sí, que ya no me guste hoy. Sí, pero tengo que asumir que vamos a cambiar. Y nuestras condiciones y nuestras circunstancias, y como personas. Tú dime si a ti te gusta lo mismo que te gustaba hace no, 20. Claro que no. no ya no te digo yo hace 50. O sea, soy otra persona. Y ahora, una relación de pareja, va a haber momentos de decepción. Va a haber momentos de, de, de que lastimaron, que, que... va a haber esos momentos. cuando sabes que la relación de pareja da? para seguirla trabajando. A ver, voy a poner esta analogía. Una relación de pareja es como una, como una persona más. Es como un paciente más. Se va a enfermar, va a tener sus momentos de terapia, de rehabilitación, de, 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 de medicina, y va a tener un momento de muerte. ¿Cómo sabemos dónde estamos? Si hubiera un termómetro de eso, si hubiera un diagnóstico, si hubiera un examen, si hubiera un laboratorio, ¿cómo sabemos? ¿Cómo nos planteamos dónde estamos? Mira, yo te diría primero... Algo antes de eso. Muchas parejas, m m relaciones de pareja mueren porque se van desgastando silenciosamente y, ay, ¿para qué discuto? No, mejor ya no dijo, me voy a aguantar. O sea, más que por eventos catastróficos que llegan a pasar, y yo conozco un caso literal que, que, que la mujer se enteró que el señor era secuestrador y tenía... Por, o sea, ya vamos, bueno, o sea, con eso qué haces, ¿no? Porque hasta las infidelidades, hay infidelidades muy salvables. Bueno, primero saber que la mayoría de las parejas terminan porque van dejando pasar situaciones que es como una enfermedad silenciosa. Parece que no hace mucho ruido, pero hay como una oxidación, un metal que se oxida. Cuando se rompe, se rompe. ¿eh? O sea, ya no nada que le pego. Llevamos a terapia, se acabó. Entonces, primero para mí es muy preventivo. ¿Qué cosas son importantes para que yo pueda darme cuenta que eso ocurre? Ahora, te digo otra cosa preventiva. La gente que tiene más tolerancia en general a la frustración... Puede lidiar mejor con los cambios y decepciones en la pareja. Hay gente que no tolera estar en una fiesta, no le gusta, está viendo dónde está mejor, me voy a otra fiesta, este ya comió esto, no le gustó ese plato, mejor prefiere el otro plato. O sea, si no sabes sostenerte en nada, es difícil que te sostengas en una pareja. Entonces, desarrolla una cierta eh, tolerancia a la frustración y capacidad de posponer la gratificación. Tres. Ahora, sí hay momentos en que o hay causas y situaciones que de veras no van a cambiar, que ahí es donde la ayuda de un terapeuta, la lectura de un buen libro te permite aceptar, no desde la idealización, que si una persona tiene un trastorno obsesivo-compulsivo no tratado, y no porque un TOC, no puedas vivir con, una, con un TOC o con alguien con TOC sabiendo que sí tienes TOC, que te estás tratando y que tienes estrategias. Pero cuando hay gente que dice no o una adicción y la otra persona no quiere y tú crees ilusoriam ilusoriamente que el otro va a cambiar, pues está muy difícil que se sostenga. Problemas hay, la mayoría se pueden sortear si hay una conciencia y manejo. Ahora, también somos seres que no sabemos por qué a veces algo dices, algo se rompió. Y no es que se rompió porque me dijo, llegó un poquito tarde, por eso digo de la voluntad. Hay veces que hay un cúmulo de factores en donde algo se rompe y la gente de veras te dice, es que yo quisiera quererte, quisiera quererte, quiero el amor que nos tuvimos y ya no me sale y no puedo. Y yo siempre le digo a la gente que le da miedo decirle eso a la otra persona, hay que decirlo bonito, ¿verdad? ¿Tú quisieras que estuvieran contigo por las razones que tú estás con esa persona? que me da tristeza, es que siento que no. Híjole, estar con alguien, que alguien esté contigo por tristeza y compasión, no. Entonces, hay que saber detectar cuando uno ya es espectador del otro y no pareja del otro. Y eso es un síntoma muy claro que a veces es reversible. Te estoy viendo, ya me da coraje como masticas cuando comes, tus chistes, digo otra vez, su chiste de hueva. Entonces, ya empiezo a ser observador del otro. Ahí o puedes revertir. Cuando te haces un observador muy lejano, es que ya, ya te, te estás fuiste, viendo a la puerta. Te fuiste. El libro te se salió. llama Navegando la incertidumbre amorosa de Tere Díaz y Mónica León. Es de Editorial Grijalbo. Está en físico, supongo que también está en digital y en todos lados. Y en audio. Ah, sí, está en El audio. El audio está por salir porque ayer acabé de grabar. O sea, estará tres, es tres errorcillos. Muy bien. ¿Y dónde te encuentran? ¿Dónde pueden entrar en contacto contigo y con tu equipo de psicoterapia a la montaña? Bueno, por supuesto, en teredíaz.com. En Instagram, en Teredia Zendra, En Facebook, Teredia Psicoterapeuta. Y la montaña, el teléfono es 55 15 57 99 90 terapeutas especializados que trabajan para ti. Yo siempre digo: una consulta puede hacer la diferencia, pero un proceso te cambia la vida. Entonces, los invito con tantas vicisitudes que vivimos en el mundo actual, agarrar la vida por los cuernos y para poderla capotear una terapia sí sí te, te puede hacer no es de la canasta básica cambio. es la canasta básica de la vida. Exacto. Tere, qué placer sin platicar contigo. Gracias Julio igualmente. Gracias por estar acá. Con esto nos vamos que tengan una excelente mañana tarde o noche y nos escuchamos y vemos en el próximo capítulo de Consultorio Mua. Bye.